Vamos a enseñarles un coche de competición recién nacido. Es único en España. Puede alcanzar 220 km por hora y ha sido creado a partir de un Seat 600. Sigue manteniendo la parte original del Seat 600. Y por dentro es un chasis totalmente tubular con un motor central, en este caso de una moto, de 185 caballos, pero puede llegar hasta los 250. Porque ¿quién diría que el coche familiar símbolo de los 60, que apenas alcanzaba los 95 km por hora, se podía convertir en todo un bólido de competición? Nosotros por eso somos pioneros, porque hemos hecho interiormente un chasis totalmente estudiado, con un motor muy potente. Él es el joven responsable, un mecánico del pueblo almeriense de Tíjola, que aunque de formación autodidacta, ha sido reclamado por la Universidad de Almería para explicar a sus jóvenes aspirantes a ingenieros cómo logró llevar a cabo su hazaña. Eso fue una experiencia muy positiva porque me dio la oportunidad de hablar allí con los que se están formando y explicarles de qué manera o qué proceso había seguido para conseguir un trabajo de tanta calidad. Un trabajo para el que ha invertido más de 6.000 horas y 200.000 euros para construir un coche homologado que pueda participar en rallies y circuitos de acuerdo al reglamento de la Federación Española de Automovilismo y que ahora pretende comercializar por toda Europa.